¿no? Horrible. Yo he filmado en un cementerio. ¿Tú has filmado? Una película de terror. Es correcto. Pero me quedé afuera. Yo fui la única actriz que entró. No. Es verdad. ¿Tú ya? ¿Acá? ¿Dónde? ¿Al cementerio? ¿No? ¿Qué es esto? El cuy está pero temblando. ¡Ah! ¡Escúchate! ¿Por qué me estás trayendo este lugar? ¡Ay, alguien me agarró atrás! ¡Ay, no! Era el cuy. Era el cuy. Era el cuy. Era el cuy. Agárrate, 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 agárrate. Agárrate. ¿Es verdad que antes tú de ser conductor, tú eras panteonero? ¿Panteonero? Sí. No, yo no era panteonero, pero lo que sí te puedo decir es que la siguiente prueba se trata de esto. ¿De qué? Se trata de saber cuál es el verdadero o verdadera guardián de cementerio. ¡Ah, yo sí me voy, mamita! ¡Que pasen los farsantes o las farsantes! Tenemos a tres personas cuya labor, trabajo, o lo que haga en realidad, yo no quisiera hacerlo. ¿Qué? No, ni yo tampoco. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Caballero, acá farsante número uno. Caballero, acá farsante número dos. Y esta dama, acá farsante número tres. A mí no se me ocurriría ni siquiera ir de noche a un cementerio. Ay, no. Qué miedo, ¿no? Horrible. Yo he filmado en un cementerio. ¿Tú has filmado? Una película de terror. Es correcto. Pero me quedé afuera. Yo fui la única actriz que entró. No. Es verdad, es verdad. Pero mira, vamos a comenzar con las preguntas y vamos a ir descubriendo qué está pasando. Yolanda, empezamos con usted. ¿A cuál de los tres quiere hacerle la primera pregunta? Mira, yo soy una persona... No, chica. A ver, un ratito. Ha preguntado Yolanda, no la pregunta de Leslie, ¿ya? ¡Ay! Un ratito. Pero esto va a terminar. No, no se debe, ¿no? No, pues es falta de respeto que si me preguntan a mí, tu tribuna está gritando por ya mí. ¡Wow! ¿Me entiendes? Pues, ¡ay, Dios después, mío! Después no venga. ¡Eso! ¡Pelece es entre ustedes, Yolanda, chicas! Pero cuidado, te cae carta notarial, Leslie. Cuidado con la carta notarial. Hay que respetar bastante el descanso de las almitas. Ajá. Y eso es lo que yo aprendí en un momento. Está todo muy bien. La pregunta es, ¿para cuál de los tres? Para la participante número tres. Guardián de cementerio. Guardiana. ¿Qué es lo que comúnmente han robado en un cementerio? ¿O que roban en un cementerio? Actualmente no se roban nada porque hay guardianía tanto de día como de noche. Entonces, no hay ningún tipo de robo. Ah, ok. Natalia, tu pregunta, por favor. Mi pregunta va a ser para el farsante número uno. Farsante número uno, es usted. Convengamos que cuidar cementerios no es una labor que todos conozcamos. Así que, ¿nos podrías decir, por favor, en qué consiste, de qué se trata tu trabajo en el cementerio? Te noto bien seria, ¿eh? Muy bien. Sí, sí, estamos hablando del cementerio, entonces yo me pongo intensa. ¿Para que por si acaso así haya uno acá, yo claro, no se me pique. No. Pero me te pique. Pones intensa solamente con el cementerio. Amigo, tampoco me estés quemando, ¿no? Por favor. Señor, si fuera tan mal, le respondo. Bueno, actualmente yo trabajo en el cementerio del Ángel, que está en Girón Ancash. Mi labor es trabajador y cuidar las lápidas, que no se las roben, que otra persona no lleve las flores. Los angelitos a veces se los llevan, los venden a otros lados y cosas así. ¡Ah, bravo! ¡Ay, no! Está convulsionando el cuy, está convulsionando en él. ¿Todo bien ahí? ¿Todo bien, cuy? No, está convulsionando el cuy, ya. Leslie, estamos contigo nuevamente. Pregunte, por favor, ¿a cuál de los tres farsantes quiere hacer la pregunta? Yo le voy a hacer la pregunta al farsante número dos. Farsante número dos. ¿Cuál ha sido el susto más grande que te has llevado en el cementerio? Bueno, el susto más grande que me he llevado en el cementerio ha sido cuando he hecho mis rondas a las 4 de la mañana por el pabellón de los niños. He escuchado gritos, bullas,
que han llorado, a lo cual yo me he quedado, pero asustado. He salido corriendo a la puerta del cementerio. ¡Ay, no! ¡Chame, chamba! Pero qué miedo, qué miedo ser realmente guardián de cementerio. Pero para saber cuál es el verdadero guardián del cementerio, primero debemos deliberar con nuestras tribunas. Y en sus casas también lo tienen que hacer con la gente que tienen alrededor. Así que tienen 10 segundos, conteo regresivo gracias a Plaza Vea. Ahora, Vela, será el número 1, será el farsante número 2 o será el farsante número 3. Vamos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, tiempo. Ya voten, a votar. Voten, tramposos. Leslie ya votó, Natalia ya votó. Yo ya voté. Y Yolanda también. Ay, Yolanda, ¿por qué te copias? Por el número 2 han votado Leslie y Yolanda. Y por el número 1 ha votado Natalia. Ok, entonces, empezamos. Y... ¿Puedo cambiar? Ya fue, ya. Yolanda. Yolanda, ¿por cuál quieres cambiar? Porque yo soy así indecisa. Pero está bien, está bien. ¡No se puede! No. No se... ¡Apechuga! Trampa, trampa, trampa. ¿Por qué cambiaría? ¿Por cuál cambiarías? ¡Apechuga! A ver, ratito. Mamita, ¿tú no te has equivocado tantas veces? ¿Por qué estás reclamando? ¡Ay, no! ¿Qué pasa, Yola? ¿Qué le está? Yola, ¿qué pasa? Yolanda, no. La gente se equivoca, Leslie. Lo van a evitar, yo me he equivocado muchas veces. Lo siento, Yolanda, te he fallado. Muy bien, ok. Dama y caballeros, farsantes, a ponerse en su posición. Vamos a descubrir cuál es el verdadero o verdadera guardián de cementerio. Ellos tienen unas llaves, unos llaveros, y en la puerta, bueno, en las rejas, hay un candado, como ustedes verán. El que logre abrir el candado será el verdadero guardián del cementerio. ¡Ay! O la verdadera, en todo caso. Me dio más miedo, y dejará libre al cuy, que está escondido. Empezamos entonces por el número 1. Caballero, por favor. A ver, vamos, o sea, que, espérate. Si fuese el número 1, entonces Natalia se lleva los 150 puntos y estaría a la cabeza. ¡Vamos! ¿Ok? Ay. Vamos a ver. Caballero, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡No abrió! ¡Qué pena, Natalia! ¡Vamos! No, 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 Natalia, tranquila. Yolanda y Leslie han votado por el caballero número 2. Caballero ilustre. ¿Ok? Así que nos queda no es. La número 3. Y si fuese el caballero número 2, ustedes dos se llevarían cada una 150 puntos. ¡Vamos, Leslie! Así que sí, no le vamos a pedirle aquí a la señora o señorita que abra, perdón, que trate con su llave y si se abriera la puerta, ninguna se lleva el puntaje. ¿Correcto? ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Póngase en posición, por favor. Esto, a mi cuenta, por favor. Cuy, ¿preparado? ¿O cambiamos por el...? ¡No, ya que lo abra, ya, perdón. ¡Ábrelo, ábrele! En 3, 2, 1, ahora. Era el número 3, no era el número 2. Eso, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Eresbita Rojas Cabrera. Trabajo en el cementerio Presbítero Maestro. Les invito a todos a participar de las visitas nocturnas que organiza el Presbítero Maestro, organizado por la Beneficencia de Lima. ¡Oh, my God! ¡Muy bien! Gracias. ¡Qué miedo tu chamba, pero estamos encantados de tenerte y de verdad!